Hola, hola, bienvenidos de nuevo a su canal Tribu Energía Divina. Muchísimas gracias, ya saben, me encanta darle las gracias. ¿Por qué? Porque realmente siento ese apoyo, esas muestras que tienen de decirnos tanto a mi equipo de luz como a una servidora que vamos en el camino correcto. Así que muchísimas gracias. Suscribirse, mirar los videos completos, el compartirlos, el dejar un like, el dejar un comentario. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. También es ese reconocimiento que sentimos por parte de ustedes, o al menos así lo interpretamos, por el hecho de estar aquí con ustedes, compartiendo nuestra energía, compartiendo nuestro tiempo, compartiendo las ganas de poder ayudarles. Muchísimas gracias por permitirnos hacerlo. Así que, bueno, vamos a hacer una lectura de los próximos 7 días. La vamos a hacer con dos opciones. Opción 1, que es el tarot de El Viaje Dorado. Es un tarot hecho con inteligencia artificial. Son imágenes muy lindas, miren. Opción número 2 va a ser el tarot de Morgan Greer, que es este tarot bastante popular y muy bonito porque pareciera que las imágenes están en Zoom, ¿verdad? Ambos tarot están basados en el Rider White, en el original. Y para ambas opciones vamos a estar sacando cartas de los oráculos de Astro Códigos Estelares, que es este. Este oráculo tiene signos zodiacales, tiene planetas, tiene asteroides, tiene posiciones. Bueno, un sinfín de elementos. Y el oráculo de El Niño Salvaje. Últimamente he sentido el llamado a utilizar este oráculo y de verdad en ninguna ocasión me ha decepcionado, al contrario. Conecta muy bien con las lecturas. Y vamos a utilizar también los dados numéricos y los de los signos zodiacales para ver qué energías son las que van a estar experimentando en los próximos 7 días. ¿De acuerdo? Bueno. Dicho esto, vamos a iniciar con sus lecturas. Vamos a limpiar la mesa para no cortar video. Ya he barajado las cartas previamente, pero siempre les digo, ustedes tienen que compartir su energía. Las barajo para limpiarlas de energías pasadas, pero ahorita es compartan su energía. Concéntrense. Próximos 7 días, ¿cuáles son esas energías que va a estar viviendo, experimentando opción 1 o grupo número 1? ¿Qué energías son las que van a estar en los próximos 7 días? Opción 1. Ok, veamos. Energías de opción 1. Próximos 7 días, por favor. Alcancé a ver un 3 de copas. Energías de encuentros, amistades, celebraciones, salidas a tomar una copa, a divertirse, próximos 7 días. El Hierofante, ok, pueden haber ceremonias religiosas a las cuales asistir, andar alguna fiesta, alguna boda, primera comunión, algo así. Gracias, gracias, gracias. Ok, veamos. La primera carta ha sido el 3 de copas. Le sigue el Hierofante. Le sigue un 8 de espadas. El juicio, el mundo y Mushak-Rash, el ratón. Qué curioso. Qué curioso. A ver, próximo 7 días. Opción 1.
¿Estás sintiéndote un tanto preocupado o preocupado por ese evento al que vayas a asistir con amigos, con familia? Es como que hay algo ahí que te está causando un conflicto a nivel de pensamiento. Siento la energía de hermanos que se casan. De hermanos que en algún momento pudieron haber sido como muy rebeldes, como que pareciera que no iban a sentar cabeza jamás y que ahora lo están haciendo, o sea, y lo van a hacer bien, lo van a hacer completo. Una ceremonia religiosa, un matrimonio, algo así. Entonces, es como hay una. Hay un cambio drástico en esta persona. Igual y tú seas esa persona, ¿eh? Opción uno. Hay un cambio, es un cambio visible el que se siente. Pero no es un tema de. Se siente más como de mejora. Es alguien que ha mejorado. Ok, para estos próximos 7 días. Es esa asistencia, esa celebración a una boda, que puede ser desde hermano. Hay cierta preocupación, vamos a ver a qué se debe. Ok, esta reunión es algo que se ha esperado por mucho tiempo. Otra vez esa energía de el soltero empedernido que nadie pensaba que se iba a casar y ¡pum! Se casa. Y es como que fiesta nacional. ¡Wow! Miren esto, un as de copas debajo de ese hierofante. Ese hierofante, sentí el mensaje de esa boda, esa convivencia religiosa. Y sí siento que sea esa boda. Es una boda. Próximos 7 días, casi aquí estoy hecho de espadas. Próximos 7 días, estoy hecho de espadas, por favor. Próximos 7 días, 8 de espadas. Ahí está esa preocupación. Quizás alguien aquí en el pasado había mostrado un comportamiento similar al actual. Por eso hay como que esa preocupación de, ¿y si se repite la historia? ¿Y si se repite la historia, por qué? Porque quizás en el pasado. Ese cambio que se vio, esa transformación que se vio, no duró mucho y regresó a sus viejos hábitos. Entonces es como que la preocupación de, ¿será que ahora sí es el momento? Siento la energía de una madre preocupada por su hijo. Vamos a ver este juicio. Háblanos de este juicio, por favor. ¿Qué hace aquí este juicio? Opción 1, próximos 7 días, próximos 7 días. Siento energía de personas que viven en el sur de su país. No sé por qué. Próximos 7 días. Reina de bastos. Aquí con esta reina de bastos se sentía una energía como de es demasiada mujer para él. Es como tener ese miedo a que le dejen por considerar a la otra persona como demasiado. Que obviamente esto lleva a sentirte insuficiente, ¿verdad? Es como un miedo a perder a esa persona, a darse cuenta lo atractiva que es y que puede conseguirse a cualquiera, ¿no? Pero a la vez darse cuenta de que es a ti, a quien ha elegido. Y es como de, ok. Me da miedo que me hayan elegido o da miedo de que le hayan elegido
porque tal vez no pueda cumplir con las expectativas o con aquello que merece esta reina de bastos. Háblenme de este mundo, por favor, ¿qué es aquí este mundo? Háblenme de este mundo, ¿qué es aquí este mundo? Próximos 7 días. ¿Ven? Fue justo lo que sentí con este ratoncito. Una transformación. Una nueva etapa. Es como el... Es otra persona, ha dado un giro a su vida, a su comportamiento, su forma de actuar. Es esa persona que está como naciendo de nuevo. Es otra persona, completamente cambiada y distinta. ¿Qué hace aquí este ratoncito? Próximos 7 días. ¿Qué hace aquí este ratoncito? ¿Qué hace aquí este ratoncito? Próximos 7 días, por favor. ¡Ay, 10 de copas! Miren, este cambio que ha vivido esta persona, este cambio de no seguir siendo ese soltero o soltera empedernido o empedernida, no es más que su deseo por realmente tener una familia, por realmente... encontrar esa felicidad en una convivencia sana con los suyos, con gente que ama, construir esa familia, construir ese núcleo donde se sienta que tiene un propósito real, me dicen. Vamos a ver el oráculo. ¿Qué les dice opción 1? Próximos 7 días. ¿Qué viene? ¿Qué energía se van a estar sintiendo en los próximos 7 días? Disculpen, la templanza queda en la base del mazo de tarot. La templanza nos habla de un equilibrio, nos habla de sentirnos en balance, ¿ok? Entonces, siento que lo que se va a estar experimentando en los próximos días es ese balance, en los próximos 7 días, es ese equilibrio, es ese estar en paz, en tranquilidad, el decir... Este es mi lugar, este es mi momento, aquí es a donde yo pertenezco. Ok, veamos, próximos 7 días, ¿qué energías hay? Próximos 7 días. Behave, compórtate. Ámbar, número 2, número 4. De 2 a 4 días, me dicen. No sé por qué. Por favor, próximos 7 días para opción 1. Próximos 7 días, opción 1. Fluir. Número 17. Y laberinto, número 23. 2 más, por favor. Muchísimas gracias. Ensueño, con el número 31. Y la fruta del conocimiento. Esta fruta del conocimiento se nos presenta como una tentación. Ahorita vamos a preguntar a qué se refiere, ¿ok? Tranquilos. A ver, opción 1. Próximos 7 días. Te hacen un atento llamado o aviso a comportarte. A guardar la compostura. Quizás en el pasado... hayan ocurrido ciertos fracasos o ciertas situaciones que te lleven a desconfiar, a preocuparte, a pensar de que se puede repetir una historia. Te están diciendo, déjate fluir, fluye, fluye, confía, ¿ok? Si es que te sientes atrapada o atrapado, escápate al mundo de los sueños, me dicen. No sé por qué te han dicho eso, pero es así como una energía de... cada vez que te sientas en conflicto, cada vez que esas preocupaciones te ataquen, vete al mundo de los sueños. Y ese mundo de los sueños siento que es como una visualización que vas a estar proyectando. ¿Por qué? Porque es como si estuvieses manifestando algo a través de esa ensoñación que tú crees. ¿Ok? Es como un deseo que vas a estar aventando al universo. ¿Ok?
Entonces, cambia esos pensamientos negativos, esas preocupaciones, por pensamientos positivos, más alentadores, más optimistas, me dicen. ¿Ok? No importa que sea muy raro ese pensamiento positivo que puedas tener. No sé, a lo mejor pienses en, sí, en un año, ya va a estar embarazada y ya voy a tener un nieto. O en un año, ya voy a ser papá. O en un año, ya voy a tener esa casa, esa familia, eso que yo quiero. Por muy improbable que parezca tu sueño, o lo que sea que te quieras concentrar, déjalo fluir, déjalo que suceda, ¿ok? No pienses en si se va a dar o no se va a dar, simple y sencillamente permítete soñarlo, ¿ok? Esta fruta del conocimiento es el número 15 y lo siento muy relacionado con el diablo, el arcano mayor número 15. Lo siento representado como una tentación a averiguar cosas que quizás no sean del todo apropiadas, me dicen. También lo siento como habladurías, como personas que puedan estar creando chismes o creando cosas, diciendo cosas que no deben decir, pero que las dicen pues porque nada más no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, como una crítica de esas que dicen ser constructivas, pero en realidad están disfrazadas y lo que intentan es destruir. Algo así he sentido, como que son verdades a medias. Viene al lado de esta luna creciente con el número 6, es como próximos 7 días, cuídate de esas habladurías, cuídate de mantenerte al margen, trata de identificar a estas personas, a estas energías para evitarlas, me dicen, ¿okay? Puede ser algo relacionado con todo este tema de tener dudas acerca, si ahora, acerca de si ahora sí se van a hacer bien las cosas y realmente se está comprometiendo en esta boda ambas partes, si realmente van a durar, si realmente van a construir o van a hacer todo aquello que han dicho que quieren hacer, ¿no? Siento una energía contigo, opción uno, que en los próximos 7 días te hacen un atento llamado a ser prudente, ¿ok? Si escuchas o recibes esa energía de estas personas, sé prudente, ¿vale? Siento que ahí es donde te dicen, escápate, escápate al mundo de los sueños, escápate a lo positivo. Vamos a ver el oráculo de Astro. ¿Qué les dice? ¿Qué mensajes tienen para ustedes? Si nos pueden dar dos cartas únicamente. Qué rápido, muchas gracias. Pero ¿qué creen? Son tres. Ok, aquí hacemos lo que ustedes nos digan y manden. Tenemos una carta que nos habla de retrógrado, de revisión, de que las respuestas pueden estar en el pasado. Siento que esta carta les está diciendo, si ustedes se van al pasado, si ustedes miran la situación, cómo fue que se dieron las cosas, van a poder notar las diferencias con la situación actual y van a tener como más confianza y más seguridad en que no se va a repetir la historia. Número 24, Saturno. Saturno nos habla de estructura. Y Saturno es ese planeta que nos dice que es momento de madurar. Es momento de hacerse más fuerte, de buscar un mentor o convertirse en uno, de honrar al maestro sin regalar tu poder. Hay que saber escuchar a la voz de la experiencia. Saturno nos habla de lo que lleva su tiempo, de lo que lleva disciplina, de las tradiciones, ¿ok?
Saturno nos habla de esas semillas que se siembran ahorita y de cómo en un futuro nos traen esos frutos. ¿Ok? Siento muy fuerte esa energía que vimos aquí con el ratoncito y el 10 de copas. Ese deseo de querer construir algo, de querer construir una familia, pero ya hacerlo bien, ¿saben? De ya hacer esa base sólida, el sembrar esa semillita desde ahorita para poder obtenerlo en un futuro no muy lejano, pero quizás no inmediato, me dicen. Pero ser conscientes de que se va a llevar su tiempo, que no lo van a recibir. Siento una energía de madurez, ¿ok? Y siento que es esa energía del novio o la novia que está sentando cabeza, que está dejando esa soltería atrás. Y es como agarrar la onda, me dicen. O sea, ya, agarra la onda y es como de, ya sé lo que tengo que hacer. Pero desde la madurez. La tercera carta es la décima casa que nos habla de la introspección. Esta es la casa de Piscis. Esta es la casa que no muchos les gusta visitar o que les visite, ¿no? O caer en ella. La décima casa nos habla de el misterio. Es como una. Es la casa de lo espiritual. ¿Ok? Es la casa del mundo psíquico, del mundo espiritual. Entonces puede ser un poco como, pues sí, dar miedo, ¿no? El poder acceder a aquello que tal vez la mente racional no comprende del todo, pero nuestra alma sí la comprende, nuestro espíritu sí la comprende. Entonces es como echarse un clavado en ese mundo interior que tenemos, donde no solamente nos vamos a encontrar con lo bueno, sino también con lo malo. O sea, con la luz y con la sombra que hay en nuestro interior. Es esa introspección, es ese viaje hacia nuestro interior, ¿ok? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de poder evaluar qué es lo que puede estar sucediendo dentro, de poder cambiar una perspectiva, de ser conscientes de que somos partes de un colectivo y que estamos conectados con otros, pero que al final seguimos siendo personas individuales, o sea, seguimos siendo un individuo. Nos habla también de enfrentar miedos, y es muy curioso porque cae debajo del diablo, que el diablo nos habla de miedos, ¿verdad? El diablo nos detona o nos hace ver ese lado sombra que tenemos. Siento que aquí cuando te dijeron, ubica a esas personas que pueden estar haciendo comentarios mala onda. ¿Por qué? Porque están detonando en ti miedos, ese lado sombra en ti, ¿de acuerdo? Obviamente tú también tienes miedo, tú también tienes preocupación de que esto no se dé. Es como comparto eso que me estás diciendo, lo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí también me da miedo. Me preocupa que no se vaya a dar. Me preocupa que se vaya a fracasar. Entonces, más que ser algo retador o algo que nos lastime, el diablo nos está diciendo, hey, checa, presta atención, te están detonando miedos. Bueno, enfréntalos. Siéntate con ese lado sombra y evalúalo. ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué sientes esa preocupación siempre, esa ansiedad de, y si no se dan las cosas como yo quiero que se den? ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Ok? Esta carta te dice tal cual. Nos habla de una dualidad del mundo de la fantasía y de los monstruos que están debajo de tu cama. ¿Quiénes son esos monstruos? Esos miedos. ¿Ok? Aquellos que nos limitan en nuestro avance, en nuestro progreso, los que nos encadenan, los que nos hacen sentir que
No vamos a lograrlo. ¿Ok? En la base se queda opción 1, la casa octava, que es la casa del misterio. Esta casa es la casa de Escorpio. Es la casa de la transformación, del arcano mayor de la muerte. ¿Ok? Esta casa nos habla de esos temas que no solemos traer a una plática casual, que no solemos compartir con otros, ¿ok? Es la casa del misterio. ¿Cómo qué temas? Un tema podría ser la muerte, por ejemplo, tal cual. No hablamos acerca de la muerte de manera regular, de manera casual. Temas del dinero, ¿cómo nos va en nuestra economía? No solemos hablar de manera regular acerca de eso, ¿verdad? Solo vivimos la experiencia, pero no lo platicamos, no lo hablamos en público. No hablamos acerca del sexo, no hablamos acerca de las deudas, de los préstamos, así como tampoco hablamos de fenómenos psíquicos, ¿no? No es común que se den estas charlas. Si se dan es porque la circunstancia, la persona con la que estés, pues bueno, haya experimentado algo similar y lo quiera compartir y resulta que tú también, y entonces es cuando empieza la interacción. Pero de manera casual no se tocan estos temas. También nos habla de una transformación tanto interna como externamente. Y de nuevo, enfrentar miedos y liberarse de ellos. Te dice esta carta que los manipuladores no tienen poder sobre ti. Si no muerdes la carnada, por Dios. A ver, justamente lo que te dijeron aquí. Ubica a esas personas con esa mala ondita que tienen. Ubícalas y aléjate. Sé prudente, te dicen. Sé prudente. No caigas en provocaciones. ¿Por qué? Porque el caer en provocaciones lo único que estás haciendo es externando que tú también tienes esos miedos que, de los que te están hablando. Entonces, no caigas en provocaciones. Sé prudente. Compórtate. Eres más colmilludo, colmilluda de lo que piensas, ¿eh? Haz uso de ello. Muy bien. Bastante interesante esta energía. Siento que les está hablando que en los próximos 7 días, así a manera de resumen, van a estarse enfrentando a esos miedos, van a estarlos detectando, van a estarlos evaluando y van a estar fluyendo y confiando en que esta historia no se repite, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a echarse ese clavado al pasado y van a verificar que no es la misma historia, que son distintas las circunstancias, son distintas las personas, ¿ok? Perfecto, vámonos a grupo número 2, ha sido un placer como siempre estar aquí con ustedes con estos mensajes, espero que les sean de muchísima ayuda y espero verlos en una próxima lectura. Bye, bye. Opción 1, perdón. Acabo de despedirme de ustedes hace un instante y estoy notando de que no tiré los dados. Vamos a tirar los dados para ver esas energías que van a estar en los próximos 7 días con ustedes. Veamos qué energías hay. Tenemos la energía de Tauro, tenemos la energía del número 17 y la energía del número 11. Por favor, busquen los números en internet y utilicen su intuición para encontrar la respuesta que están, perdón, el mensaje que están enviándoles en estos momentos. La energía de Tauro. Tauro es el segundo signo del zodiaco. Y Tauro nos habla de la tierra, del cultivo. Tauro también es esa energía del hierofante, ¿sí? De las tradiciones, del deber ser, de la religión.
Tauro te invita a quedarte quieto, a enraizarte, a fortalecerte con el tiempo, el tener paciencia. Es muy parecida a la energía de Saturno que te había salido, ¿verdad? El tener paciencia, el sembrar las semillitas hoy para tener esos frutos en un futuro, el invertir en estos momentos. Próximos 7 días, sin lugar a dudas, vas a estar sembrando esas semillitas con el propósito de tener respuesta más adelante, ¿verdad? Tener, más que respuesta, es tener esos frutos, ¿ok? Tauro también te invita a fortalecer músculos físicos. Y Tauro, su planeta es el de Venus, el planeta del amor. Entonces, grupo número 1, los próximos 7 días vas a estar cargado de una energía de amor. Y grupo número 1, siento que me están diciendo que tú eres el que se casa, tú eres el que está sentando cabeza. Puede ser, adapten por favor, ¿ok? La energía del número 11 nos habla de que nos aporta una mayor intuición y perspicacia espiritual. Nos habla de habilidades sobrenaturales. Lo mismo de lo que nos hablaba la doceava y la octava casa, de lo psíquico, ¿verdad? El mundo psíquico, el espiritual. También nos da empatía y nos da inteligencia natural. Nos habla de una sensibilidad, como lo hace la casa 12. Nos habla de la clarividencia, de la imaginación, de esa riqueza interior que hay dentro de nosotros, de la fortaleza y de la paciencia. Ojo, paciencia. Bueno, esta ha sido su lectura. Ahora sí la cerramos. Muchísimas gracias por estar y les veo en un próximo video. Bye bye. Hola, hola, opción número 2. Vamos a ver qué viene en energías en los próximos 7 días para ti. Opción número 2. O para ustedes, me dicen. Veamos. ¿Qué viene en energías para los próximos 7 días? Vamos allá. Vamos por partes, me dicen. A ver, ¿qué vienen en los próximos 7 días para opción 2, por favor? Gracias. ¿Qué vienen en los próximos 7 días para opción 2? Gracias, gracias, gracias. Hay una energía como de, no prepotencia, sino como de ser muy hábil con las cosas. Y puede parecer algo ofensivo para los demás. Como que tener muchos talentos. Mucho brillo. Ok. A ver, muy curioso. Tenemos un caballero de pentáculos, un emperador, un paje de espadas, un 10 de espadas, un caballero de bastos y una rueda de la fortuna. Wow, esto está muy curioso. Muy, muy curioso. Hay mucha gente aquí en esta lectura. Pero sí veo un corte de energía. Es como que cortas una energía del pasado, o sea, finalizas como un ciclo, que con esta rueda de la fortuna la siento así, un ciclo que se finaliza de quizás sentir que no se avanzaba tan rápido como se deseaba, para entrar en un ciclo de mayor rapidez o con más agilidad. A ver, este caballero de pentáculos que es aquí, por favor. Ahí está. Una época demasiado larga, de mucho cansancio, de mucho trabajo.
un periodo en donde obviamente se tenía un compromiso, se tenía un objetivo a alcanzar y el tiempo se extendió. Ese tiempo para poder conseguir ese objetivo se extendió de manera tal que al final fue muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo agotamiento. ¿Qué hace aquí este emperador? Nueve de espadas. Este emperador está preocupado. Puede ser que seas tú un padre de familia que en el negocio de la familia o en tu trabajo, algo relacionado con la fuente de ingresos de tu hogar. Hayas estado batallando en poder lograr como que alcanzar metas de manera mensual, me dicen, y esto te ha traído muchísimo estrés. Vamos a ver este paje de espadas, próximos 7 días, paje de espadas. Es muy curioso porque les estoy preguntando por los próximos 7 días y esta energía la he sentido como del pasado. Que bueno, vamos a traerla al presente para poderla proyectar al futuro. ¿Cuál sería la energía? Un periodo, se está viviendo un periodo de mucho agotamiento, de mucho trabajo, el sentir que todo es lento, súper calmado y quieto, el sentirse muy, muy, muy preocupado, hasta con ansiedad y estrés con respecto a esta situación, porque no se está consiguiendo lo que se desea, ¿ok? Hay una decisión a la cual se enfrentan, una decisión importante, y siento que esa decisión es la que marca el final de esta historia, de este ciclo. Siento que estás buscando esa solución, o sea, no quitas el dedo del renglón, no quitas el dedo de pensar que esto se va a arreglar. Mira esto, y sale una justicia. Tiempo divino. Tú tenías que vivir esto. Tú tenías que experimentar esto. ¿Por qué? Porque esto trae un aprendizaje aún mayor que el simple hecho de el día a día, el trabajar esto. No. Esto siento que viene como no solo hacerte más fuerte, sino adquirir más experiencia. ¿Ok? En sea en lo que sea que tú hagas o vayas a estar haciendo. ¿Qué hace aquí este caballero de bastos? ¿Qué hace aquí este caballero de bastos? Reina de espadas. Siento que vas a estar recibiendo consejos de esta reina de espadas y va a ser la que te motive a destrabar esto en los próximos 7 días, ¿eh? Vamos a ver esta rueda de la fortuna que es aquí. Rueda de la fortuna, dame otra carta, por favor. Vas a ir en búsqueda por esta reina de espadas, que son energías de signos de aire. No tienen que ser, son energías, recuerden. Los signos de aire son Libra, Acuario y Géminis. Siento que esta persona te va a estar como motivando a manera de palabras, de conversaciones y demás a ir por ese cambio en tu suerte, por ese girar esa rueda, por ese buscar ese equilibrio y el dejar de estar en esa energía de estancamiento. Es como si esta persona te iluminara el camino y te dijera, hey, en ti está el cambio. En la base se queda un as de bastos. Ahí está ese inicio. Aquí siento como un desbloqueo que vas a estar experimentando en los próximos 7 días, opción 2. Siento la energía de personas que van a estar buscando esa solución. Y la van a encontrar, ¿eh? La van a encontrar. Van a encontrar ese equilibrio, van a encontrar ponerle fin a este ciclo que parecía interminable
de cansancio, de agotamiento, de mucho trabajo y no tener los resultados que se esperan tener. El sentirse en el frío, el sentirse abandonado, solo. Siento, grupo número dos, que eres como, olvídense de mujer u hombre, eres el proveedor de tu hogar, de tu familia. Obviamente te sientes presionado o presionada de no poder cumplir con lo que te gustaría cumplir, de no poder traer a casa lo que te gustaría traer. Entonces es como que te sientes muy, muy presionado con ello y buscas esa solución. Recibes ayuda de esta reina de bastos, ese consejo sabio que te permite agarrar la fuerza para buscarte tu destino, me dicen, hacerte tu propio destino e ir hacia este nuevo inicio. Un inicio cargado de optimismo, un inicio cargado de pasión, de dedicación. Mira nada más el uno de aire, que bien podría ser ese as de espadas, ¿verdad? El as de espadas nos habla de claridad mental, nos habla de tener las cosas claras, de tener nuevas ideas. Siento que es esa respuesta que estás buscando, la encuentras. La encuentras, das con ella, das con esa respuesta. Nada más es cuestión que le pongas un poquito de enfoque, de dedicación a encontrarla y la vas a encontrar rápido. Esta claridad mental te trae o viene cargada de transformación, ¿eh? A ver qué más. Gracias. Ensueño. Ensoñación. Puede ser que estés conectando a través de tus sueños con tus guías y ahí estés recibiendo esa respuesta. O puedes estar conectando con tu yo superior también. Es el que te está guiando y el que te está diciendo, hey, me dijeron así tal cual, sigue al siervo. Puede ser que estés viendo la imagen de un ciervo antes de que esa respuesta llegue, ¿eh? Ojo. O un ciervo como tal. Ok. Desolación número 12 y alcanzar número 29. A ver, dos más, por favor. Con estas cartas he sentido una energía un tanto extraña. Opción 2. ¿A qué me refiero con extraña? Es como sentirte desanimado o desanimada de poder alcanzar tus metas. Poder llegar a la cima de donde quieres llegar. Es como sentirte derrotado, derrotado antes de. Y quizás esa sea tu energía actual, ¿sabes? De como no tienes esa claridad mental, me dicen, quizás cuando te llegue esta información, es sea como te estés sintiendo en ese momento. Mira nada más, telaraña. Esa telaraña es ese 8 de pentáculos, ese trabajar con esmero y dedicación, pero ya enfocándose a algo en específico. Siento que les están diciendo, especialícense en algo. Elijan una sola cosa a la cual prestar atención. Esa es su oportunidad que están buscando. ¿Ok? Es lo que va a destrabar esa energía de no tener los resultados deseados y poder avanzar. Y en la base se queda sombra. Con ustedes, grupo número 2, siento una energía de
Pueden estar haciendo networking o pueden estar propiciando encuentros con personas en situaciones similares a ustedes, en cuestión a negocios, en cuestión a ingresos. Siento la energía de crear esa red de apoyo y, o bien llegar a esa red de apoyo y ahí sea donde se encuentren con esta figura femenina de la reina de espadas, que les den esos buenos consejos, que hagan que se amplíe su mente, su panorama, el creer que es posible hacer algo, pero especializándote en algo. Y con esta carta de sombra, es como una vez que detectes qué es lo que tienes que hacer, liberas toda tu fuerza, todo tu coraje, todo tu poder interno. Vamos a ver el oráculo de Astro Códigos Estelares que les dicen. Erupciones solares. Esta energía de las erupciones solares es la energía del caballero de bastos. Es ese, esas como descargas, erupciones de intensidad, de fuerza, del fuego, ¿no? El fuego es esa acción, sentirse motivado por momentos. Ah, mira qué curioso, la octava casa de misterio, esta salió en la opción 1. Acuario, la colaboración, es esa comunidad, esa red de apoyo, personas con situaciones o en circunstancias similares a las tuyas que te puedan guiar, ¿ok? Tenemos el nodo sur que nos habla del pasado y obviamente las erupciones solares. La octava casa como tal nos habla de una energía de aquellos temas que no solemos comentar con otras personas. Por ejemplo, las deudas que adquirimos, cómo está nuestra situación actual financiera, el poder tener esa apertura a compartir con otros. No siempre lo tenemos porque no son temas fáciles de tratar o de traer a la mesa en una conversación. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no son distintos y porque cada quien los vive desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Lo que alguien puede decir es que estoy endeudadísimo hasta el tope y no salgo mes con mes de mis deudas, por mis deudas. Cuando escucha a otra persona, bueno, ¿y de cuánto son tus deudas? Tal vez esa cantidad de dinero que te mencioné para la otra persona sea como, ¿en serio? ¿No puedes pagar esa cantidad? ¿O en serio es tanto lo que pagas? O sea, todo esto es cuestión de perspectiva. Es la manera en la que cada uno recibe o percibe este tipo de temas. Por eso no son algo usual o algo común a qué, de qué hablar, ¿no? Esta carta también nos habla de herencias materiales. Ojo. Puede ser que la lucha que se esté viviendo o con lo que se esté batallando sea algo relacionado con una propiedad, ¿ok? Algo que ha pasado de generación a generación. Hemos sentido esa energía de la familia, ¿verdad? Del negocio familiar, ¿ok? La carta de la octava casa del misterio te dice que hay una transformación, ¿ok? Y siento que esa transformación se vive a raíz de esta claridad mental que te puede llegar. Esta transformación te dice que si tienes algún miedo, que lo trabajes, que lo identifiques para que lo puedas trabajar. Si tienes algún miedo por ahí o algo que te esté detonando y que se convierta en ese grillete y no te permita avanzar y te permita quedarte ahí en esa energía de ansiedad, de estrés y demás, suéltalo, libérate, ¿ok? Esta carta viene como una invitación a poder enfrentar tus miedos,
tus preocupaciones, hacer algo al respecto, ¿ok? Luego viene la energía de Acuario. La energía de Acuario nos habla de colaboración. Es una energía muy curiosa, ¿por qué? Porque nos habla de vivir con una filosofía propia, pero ser conscientes que formamos parte de una sociedad, que hay que colaborar, que hay que poner nuestro granito de arena. Esto lo he sentido muy fuerte relacionado con esta energía de la telaraña. Tener esa red de apoyo, esa red de personas con experiencias similares a las tuyas, con las que puedas tocar estos temas sensibles o poco usuales, con quienes puedas compartir experiencias, con quienes puedas compartir soluciones, con quienes puedas llevar con quienes puedas tener una comunicación fluida, ¿ok? Por el vivir experiencias similares. También nos invita a reinventarnos, a salir de la casa, de la caja, perdón, a buscar y cultivar aliados. Otra vez, esa red de apoyo, ¿ok? Esta energía de somos individuos dentro de una sociedad, vivo con mi propia filosofía, pero respeto a los demás miembros de esa sociedad, ¿ok? Luego tenemos el nodo sur. El nodo sur nos hace una referencia o un llamado al pasado. Quizás, pues bueno, nos habla de que alguien del pasado puede regresar a nuestras vidas. El nodo sur nos dice, hay habilidades, hay inclinaciones, hay adicciones, hay debilidades, hay asuntos inconclusos. E incluso puedes estar teniendo manifestaciones en tu cuerpo físico con mucha tensión que hay que trabajar y resolver. ¿Ok? De nuevo, esa sombra, esos miedos que te pueden estar reteniendo, esos grilletes, hay que trabajarlos, hay que sanarlos, hay que ser conscientes de que están ahí, ¿ok? Puedes estar teniendo problemas de dolores musculares, cuello, hombros, espalda, es toda esa tensión acumulada que tienes, ¿ok? Es ese tocar a tu puerta y decirte, hey, tu cuerpo te está diciendo que necesitas atenderte. Se puede hacer algo más delicado, más adelante, atiéndetelo. Este es el momento de atendértelo, ¿ok? Siento que vas a estar rompiendo el hechizo que tienes. Y cuando digo el hechizo me refiero a que tal vez tú lo veas como alguien me hizo tal vez el brujería, o alguien me echó mala vibra, o alguien me está deseando tanto el mal que por eso no salgo del hoyo. Vas a estar rompiendo con eso. Vas a estar aprendiendo nuevas formas para resolver todo aquello que en tu pasado aún está sin resolver y que está detonándote en algo negativo en tu presente, ¿ok? Entonces, con este nodo sur, creo que en los próximos 7 días estás haciéndote cargo de esta situación, de estos problemas, estás buscando la colaboración de otras personas, de otras gentes, estás dejándote guiar, ¿ok? Estás compartiendo preocupaciones, estás recibiendo esa ayuda y sobre todo estás siendo receptivo a ella. Tienes el número 11 y el número 33. Ambos son números maestros. Y aquí tienes el número 46 que se reduce a un número 10, que sería el número 1, por lo cual tendrías 1, 1, 1. Tienes 1 aquí y 1 aquí. Bastante curioso, ¿verdad? Tienes también el número 17 que se reduce a un 8. Estamos en el año 8, 2024. Si sumas todos los números, te van a dar un 8.
Es ese infinito, ¿verdad? Vamos a ver, las erupciones solares te hablan de activar. Te dice que el cambio está en el aire. Tienes esas erupciones de energía. Tu humor puede ser incansable, destellante, revolucionario y curioso. Es esa energía de ese caballero de bastos. Es esa chispa que se enciende, esa detonación de energía que tienes, ¿no? Te dice, tienes un lado revolucionario y curioso. Es momento de la acción. Es una energía que no racionaliza, es una energía que tan solo actúa. Puede ser una energía algo repentina y momentánea, pero al final es energía que te anima a avanzar, a tomar ese paso que tal vez no estás dando y es necesario que des. Y siento que eso te lo va a activar esta reina de espadas. Igual, me acaban de decir. Tú puedes ser esa reina de espadas que después de pensar tanto las cosas, diga, a ver, aquí lo que tienes que hacer es hacer algo al respecto, tomar acción, ¿ok? Ojo, estamos hablando de energías, ¿de acuerdo? Muy bien. Dejando claro eso, vamos a tirar los dados para ver qué energías van a estar en estos 7 días. Les iba a decir en su semana. Pues es que una semana son 7 días, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué energías van a haber para ustedes en estos 7 días? La energía del número 7, la energía de Libra y la energía del número maestro 44. Pueden buscar significados de los números que les he dicho en el internet, ¿ok? Usen su intuición para encontrar ese mensaje que está para ustedes. La energía de Libra es la energía de los signos de aire. Nos habla de comunicación, nos habla de relaciones, nos habla de cómo somos percibidos por otras personas, pero también nos habla de un balance. Es esa balanza, ¿verdad?, que aparece en la constelación de Libra, ¿no? Siempre la representan con una balanza. Nos puede hablar de la justicia como tal, que aquí aparece la justicia. Con esa balanza, ¿verdad? Y miren cómo esta balanza está inclinada hacia un lado. Estarás tomando acción y haciéndote cargo de tu propio destino, forjando tu propio destino, opción 2, y esa balanza enderezándola, ¿ok? Libra te habla de fortalecer todas tus relaciones. Siempre manteniéndote justo, equitativo, igualitario, con una comunicación clara y directa. ¿Ok? Pero también siendo amable y apreciativo. A Libra lo gobierna el planeta de Venus, el planeta del amor. El amor nos habla de compasión, de empatía. ¿Ok? Entonces, en los próximos 7 días, esa va a ser la energía que vas a estar experimentando, ya sea de ti para otros o de otros para ti. Recuerda que vas a estar conectando con una red de apoyo, vas a estar conectando con una red de personas, vas a estar colaborando con ellos. Entonces, quizás estés recibiendo esa empatía, esas ganas de querer ayudarte sinceras, me dicen. ¿Ok? Perfecto. Opción número 2. Esta ha sido tu lectura. Me ha encantado hacerla. Y te voy a decir por qué me ha encantado hacerla. Porque he sentido la energía de una persona que no está dispuesta a rendirse, que está dispuesta a encontrar la solución a sus problemas y se está haciendo cargo de su vida. Y eso se me hace muy responsable. Una persona con mucho coraje, con mucho arrojo. Una persona que no se deja vencer por lo que sea que se le presente. Así que muchísimas felicidades por eso y muchas
buenas vibras para ese nuevo inicio que viene, ¿ok? Nos vemos en una siguiente lectura. Bye bye.